caption. ¿Será que mejor buscamos un lugar donde no haya tanta gente? ¿Para alimentar esa vela? No, no hace falta para nada. A mí no me da pena. Yo no sé la gente por qué lo mira raro a uno. Si cuando éramos chiquitos a todos nos daban pecho. Pues sí. Mejor primero estar a mí. ¿Qué tal que me tocara esconderse para comer? Imagínate. Peso 5,200. Se nota que es una niña muy querida y cuidada por los papás. Sí, sí, eso sí. Bueno, ahora ya pueden pasar al carrusel del recién nacido para que reciban la charla. Bueno, muchas gracias. Isabela. Buenos días. Buenos días. Bueno, bienvenidos. Este es el carrusel del recién nacido. Es un espacio donde tenemos un compartir de saberes entre ustedes y nosotros. Recuerden que ustedes siempre están acompañados por un equipo de profesionales de la salud que estamos dispuestos a guiarlos y a resolver todas las dudas que tengan. No sé si en este momento tienen alguna duda. Bueno, entonces hoy nos acompaña la enfermera, el nutricionista y yo, que soy la pediatra. Entonces vamos a comenzar hablando de un tema muy importante, que es la lactancia materna. Durante los primeros 6 meses de vida, lo más importante para el bebé es que sea alimentado exclusivamente al pecho, pues la leche materna es la que le va a proveer todos los nutrientes y las defensas necesarias para su adecuado crecimiento y desarrollo. Por eso, mamás, ustedes deben de frecuentar una alimentación saludable y no olvidar el consumo de agua. También es muy importante que ustedes, conjuntamente con sus familiares, empiezan a conformar su propio banco de leche. ¿Quiénes de ustedes ya lo iniciaron? Yo. Excelente. Como las mamás no siempre van a poder estar con sus bebés, el banco de leche garantiza que la lactancia continúe. Todas pueden extraer la leche que van a conservar. Cuando vayan a hacerlo, procuren estar siempre en un lugar tranquilo y limpio. Primero deben lavarse muy bien las manos hasta los codos y tener listo un recipiente limpio. Comienzan entonces con un masaje circular y luego, con los dedos pulgar e índice rodeando la areola, empiezan la extracción. Para almacenar la leche deben marcar el recipiente con la fecha de extracción y guardarlo en el congelador. Amor, entonces mire, cuando vaya a usar el banco de leche, bajamos un día
antes del congelador la leche que la niña se va a tomar y la pasamos aquí a la nevera. Listo. Y luego, cuando la vaya a alimentar, sacamos la ollita y luego la llenamos de agua hasta aquí. La ponemos al fogón y antes de que hierva, la bajamos. Luego metemos la lechita. No es para calentarla, solo para que pierda el frío de la nevera. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿hago hasta aquí? Sí. ¿La pongo hasta que empiece a entrar burbujitas antes? Antesito de que vaya a hervir. La retiro y le pongo la leche. Listo. Ya. Saber que dentro de mí está el amor que te alimenta es algo que no sé cómo explicarlo. Es algo tan hermoso que no sabría cómo decírtelo con palabras. Y aunque a veces esté muy cansada, me gusta siempre dedicarte todo el tiempo que necesites para alimentarte, sea de día, de noche o en la madrugada. Siento que estamos más cerca. Es un momento único para compartir. Y a propósito, señorita, ya te conocemos y tienes cara de que quieres comer. Ya tienes abiertos esos ojitos que son los más lindos que haya visto. Bueno, ya es hora de despedirnos porque vamos a alimentarte. Chao, pues. Tienes hambrecita, ¿cierto? Porque la semana pasada no nos vimos, pero ya hoy sí de nuevo y ya normalito nos seguimos viendo todos los viernes a las 3:30 por aquí por Saludando. Y yo estoy así carrieredita porque es que hoy tenemos de todo un tema, mejor dicho. Y Sebas, ¿cómo le fue? ¿Qué más pues, Esperanza? ¿Cómo me le fue esta semana? Y mejor dicho, desatrasémonos. No, pues muy bien, si vieras que juicioso, trabajando mucho, estudiando mucho. Y la verdad, no veía la hora que estuviéramos hoy acá, que fueran las 3:30 de la tarde, que fuera viernes, porque es que hoy tenemos un tema muy especial. Hoy estamos hablando de lactancia materna, porque estamos en el marco de la semana de la lactancia materna. Mejor dicho, estamos en la semana disque de la lactatón. Entonces está todo el mundo pues revolucionando este tema, sacando mitos, sacando verdades, aprendiendo mucho sobre el tema, porque ¿quién lo creería? Tenemos todavía muchas dudas, un tema de toda la vida que pareciera que fuera innato, pues nada, hay mucha duda y tenemos, mejor dicho, muchos invitados y tenemos de todo. Vamos a pasar muy rico y mira, justamente ya que menciona la lactatón, pues imagínate que Almacenes Éxito se está sumando, porque estamos como en el mes de la nutrición infantil y dentro del mes de la nutrición infantil está la semana de la lactancia materna. Entonces, digamos que Almacenes Éxito se sumó con la lactatón, que es como una campaña que lo que busca es como generar conciencia y defender el derecho que tienen todas las mujeres lactantes de alimentar a su bebé en diferentes espacios, que no se tienen que ir a encerrar, sino que tienen todo el derecho a alimentarlo pues en el momento en que lo necesiten y que su bebé lo pida. Entonces imagínate que va a haber una campaña en diferentes Almacenes Éxito del país y aquí en Medellín va a ser mañana en el Éxito del Poblado a las 9 de la mañana. Mejor dicho, todos para allá porque hay que aprender mucho y también pues es muy bueno este tipo de temas que ahorita casualmente están como en un poquitico de shock porque es que ¿quién va pues a comer en el baño, cierto? Nadie. Entonces es muy bueno para que la gente pues también aprenda muchas cosas. Claro, y mira que eso es una de las cosas que contaba la protagonista de nuestra historia, que como viste, esta vez no arrancamos desde un barrio, desde una casa con la preparación, no. Comenzamos con una de las historias, en donde mira que esto hace parte de una estrategia de una plataforma que se llama A Tu Lado,
que esto es una estrategia que lidera la Universidad de Antioquia, es una plataforma digital y ellos lo que hacen es generar diferentes contenidos que buscan como facilitar aprendizajes en los temas de gestación y de crianza. Y están enfocados, por ejemplo, a profesores, a maestros, a padres de familia, familias, para acompañar en ese proceso de la gestación y de la crianza desde que estamos en la barriguita hasta los niños que cumplen 11 años de edad. Ay, venga, Sebas, usted sabe que yo a veces soy pues como un poquitico ignorante en algunos temas, que eso pues no es nada malo. Cuando usted me habla a mí de plataforma y que a tu lado es una plataforma, ¿eso es que tiene que ver eso, con mira, computadores? Eso. Así es, eso no es nada enredado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente ingresas en el computador www.atulado.co. Y ahí está toda la página, dicen qué consiste A tu lado, en qué consiste todo el programa y la estrategia. Y van a encontrar también de estos capítulos para que se puedan conectar o también pueden encontrarlos en YouTube, en el canal de YouTube ponen A tu lado Universidad de Antioquia. Y ahí están todos los capítulos para que se conecten con esta serie, a ver cómo van estos papás pues con el tema, con un bebé recién nacido, con la lactancia y tantas dudas que surgen en este proceso. Ay, sí, mijo, porque yo sí creo que en ese momento lo único que aparezcan sean dudas, eso sí es verdad, me parece muy importante. Sebas, entonces yo tengo hoy una misión muy importante. Sí, hoy te toca a ti. Hoy me toca a mí abrir la ventana. Así pero hoy es. No tenemos infográfico, pero es muy chévere también porque nos van a hablar sobre los mitos sobre la leche materna, ¿cierto? Uh-huh. Claro, claro, sí. Ah, me tiras que sí, sí es infográfico. Claro que sí. Bueno, tatán, voy a abrir la ventana. La lactancia materna es una forma inigualable de facilitar el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo correcto de los niños. Es la forma natural de alimentación en los primeros años de vida y ofrece todos los nutrientes necesarios para crear defensas sólidas. Además de las ventajas nutricionales que tiene la lactancia materna, también tiene grandes ventajas en otros temas para el bebé, su madre y su familia. Creará lazos afectivos más fuertes, afianzará la relación familiar y promoverá la autoestima y seguridad en el bebé al sentirse acogido por su madre. Pero no solo la familia se verá beneficiada de la lactancia materna, pues es uno de los elementos claves para el desarrollo sostenible, ayudando en varios frentes, como por ejemplo la salud pública, ya que reduce el número de enfermedades en los bebés, enfrenta la pobreza ya que es el alimento más nutritivo y sin costo alguno, reduce la producción de leches de fórmula, lo cual evita el gasto energético de agua potable y el impacto ambiental de la producción industrial. Confronta la desnutrición ya que el bebé puede tener su alimento de calidad en todo momento. Promueve la equidad de género ya que cada niña y niño recibe el mejor alimento en igualdad de condiciones en los primeros años de vida. Soy saludable cuando promuevo y respeto la lactancia materna. Imagínate, mira, yo soy saludable cuando promuevo y respeto la lactancia materna, qué tan importante, ¿cierto? Entonces, mira, como estamos muy contentos con este tema de la lactancia, tenemos hoy varios invitados. Inicialmente estamos por acá con una tocaya tuya, con Esperanza, que es madre comunitaria. Estamos con Juan Manuel, que es estudiante de nutrición, él es biólogo y además hace parte de un grupo de estudio que se llama Lactamos, que es de la Escuela de Nutrición y Dietética. Bienvenidos. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo están, pues? Muy bien, gracias a Dios. Qué tan rico tenerlos por acá, porque no nos cuentan un poquito ustedes quiénes son y cómo llegaron a esto de la lactancia materna. Dale. Bueno, yo soy Esperanza Montoya Gil, vivo en el municipio de Sabaneta, estoy trabajando como madre comunitaria hace 21 años. Ajá. Ha sido algo maravilloso para nosotros, porque hemos podido promover lo que es la lactancia materna en todo el municipio y trabajamos desde cuatro ámbitos o cuatro veredas, que es Pan de Azúcar, María Auxiliadora, Caña Bralejo y somos cuatro madres FAMI. Ajá. Ahí en Sabaneta son 20 madres comunitarias, pero 16 son tradicionales que trabajan con niños de 2 a 5 años y ellas trabajan 8 horas al día y nosotras las FAMI trabajamos 4 horas al día, se dice que 4, pero sí trabajamos más tiempo porque nos podemos presentar en la noche a la hora que nos hagan las preguntas y cuando hay mitos, cuando hay dificultades con la lactancia, entonces eso es muy importante para nosotros estar haciendo esto. O sea que ustedes están atentas por si surge alguna duda en la comunidad, por si hay que acompañar. ¿Y cómo así que madre FAMI? ¿Qué significa ser madre FAMI? Madre FAMI significa...
digamos que somos, porque yo tengo entendido que es como amigas de las mujeres y de la infancia, ¿cierto? Sí, pero ¿sí? Madre Fami significa familia, mujer, infancia. Perfecto. Ah, eso está muy bien. Entonces, qué tan rico ese acompañamiento, porque siempre surgen un montón de dudas en este proceso. Uno a veces no sabe a quién acudir. Uno se pone como a seguir un montón de mitos y de cosas. Entonces, qué rico que sí, hay personas que les interesa el tema, que se han tomado como el tiempo para capacitarse, que compartan los conocimientos, una esperanza. Total. A mí, por ejemplo, Juanma me tiene pues aquí anonadada porque es un chico totalmente fans de este tema de la lactancia, de las mujeres, de amamantar, Juanma, cuente. Y además tenés otra carrera y te dedicaste a otra. Okay, un chico hola. Pilo total. Buenas tardes. Sí, soy biólogo, pero realmente el amor por la nutrición y porque todas las personas tengan la oportunidad de alimentarse bien desde sus primeros días hasta toda su vida, me motivó muchísimo a incursionar en el tema de la lactancia materna. Desde primer semestre empecé leyendo. ¿Por qué te gustó ese tema? Porque es que nosotros, los seres humanos, desde que nacemos, tenemos el derecho a recibir el mejor alimento. Y el mejor alimento es la leche materna. Y si recibimos el mejor alimento desde que nacemos, vamos a garantizar que durante toda nuestra vida tengamos más salud, precisamente. Y precisamente me incliné por los primeros días y no por las personas de mayor edad, porque es más difícil trabajar un poco así desde la parte de la alimentación cuando desde pequeñitos no fueron alimentados adecuadamente. Así, entonces como ir a la base, desde donde surgen tantos problemas y donde es tan importante pues como empezar a generar estrategias de intervención, ¿cierto? Desde la matriz misma. Así es, pero bueno, y también entonces nos contabas que haces parte de un grupo de estudio que se llama Lactamos. ¿Cómo es esto de Lactamos? Ok, Lactamos nació en el año 2015. Inicialmente nos reunimos dos profesoras de la escuela y yo en una capacitación de la red ITFAN. La red ITFAN es una red internacional que lucha por la alimentación adecuada de los niños, ¿sí? Entonces, en esa capacitación, sí, nos reunimos y decidimos que nuestra escuela tenía una deuda con la sociedad, como lo dijo ayer la profesora Beatriz, y decidimos crear un grupo de estudio donde nos capacitáramos todos, estudiantes, docentes, administrativos, invitamos a personas de toda la sociedad, mamás, familias gestantes, familias lactantes que quisieran recibir apoyo. Y nosotros estamos ahí para ellas. Eso porque eso era algo bien importante, porque uno piensa que un grupo de estudio es solamente donde van profesores, donde van docentes, que es una cosa como que se sientan y muy académicos. Y que es como una tarea y que es como obligado. A revisar documentos, y no, un grupo de estudio, por lo que me contan, es investigativo, es un espacio abierto donde pueden ir las madres, los padres para compartir, para compartir esas experiencias, para preguntar, respuestas. Exacto, de eso se trata, de poder ayudarle a las personas, que no toda la información se quede entre la academia, sino que salgamos a la sociedad, que son quien realmente lo necesita. Necesitamos y nosotros aprendemos cada vez que acompañamos a una mamá que está teniendo alguna dificultad en su lactancia, estamos aprendiendo todo el tiempo. Tenemos una consultora internacional en lactancia materna en nuestro grupo, la profesora Gloria Calderón. Y de ella hemos aprendido muchísimo. Entonces hagamos una cosa también, para que nos contés cómo nos contactamos, entonces, y cómo las personas que están viendo el programa pueden contactarse pues con este grupo. Imagínate que primero tenemos una llamada. ¿Listo? Vale. Hola, buenas tardes. Sí, aló, muy buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos? Con Alba Rabi. Alba, ¿cómo estás? Alba, tú me haces el favor y le bajas el volumen a tu televisor y nos escuchas por el teléfono. Sí, claro. ¿Listo? Sí. Bueno. Creo que ahí le vas haciendo. ¿Y cómo vamos? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. Ah, bueno. ¿Cómo ves el tema de hoy de la lactancia materna? ¿Tú has tenido la oportunidad de lactar a tus hijos o lo has visto? ¿Qué tal ha sido tu experiencia? Sí, por eso ya, porque tengo una duda. Yo en este momento me encuentro lactando mi bebé. Mi bebé tiene un mes y medio. Ajá. ¿Primer hijo o segundo hijo? Primer hijo, mi primera hija, se llama María. ¡Tan bella! ¡Qué tal, felicitaciones! Sí, muchas gracias, estoy en este momento con una inquietud porque yo en este momento la estoy lactando y le estoy complementando con tetero porque siento con fórmula, con leche de fórmula, porque siento que mi niña queda con hambre. Entonces, ¿qué solución le puedo dar a eso? Porque yo a veces me estimulo los senos y no me sigue saliendo leche, entonces me inquieto y la solución que yo tomé fue comprarle leche de fórmula. Claro que sí. ¿Y cuántos meses tiene tu bebé? Perdón, tiene un mes y 4 días.
Un mes y cuatro días. Sí. Un mes y cuatro días, perfecto. Entonces, vamos a mirar por acá qué tan importante fue esa llamada. Eso precisamente hace parte de los mitos. Total. Entonces, pilas para que te quedes conectada y escuches para que vamos a hablar de eso. Porque eso muchas veces se piensa, ¿y será que mi bebé queda con hambre? Que si es suficiente con la leche pues que le estamos dando desde el seno, o que queda con sed, por ejemplo. ¿Qué cuentan ustedes sobre eso? O cuando quedan también muy llenos, el reflujo, ¿cierto? Cuénteme entonces, ¿sí será verdad que los bebés quedan con hambre cuando se alimentan con leche materna y hay que complementarles con otras cositas? Ok, Sebastián, precisamente eso es uno de los principales mitos culturales que hay, que muchas de las mamás refieren que el bebé queda con hambre, es precisamente porque el niño puede que no esté totalmente satisfecho si la mamá no le está pegando adecuadamente. Entonces, si el bebé está retirado del pecho de la mamá y no está succionando como debe, puede que no esté succionando la cantidad adecuada. Otra cosa es que la mamá le tenga horarios al niño. Entonces, el niño, si tiene unas necesidades más altas de alimentarse, va a estar llorando todo el tiempo. Entonces, lo ideal es que no le pongamos horarios a los niños para amamantarlos. O sea, que sea libre demanda. A libre demanda. Exacto, cuando ellos lo necesiten. Hay unos niños que no necesitan tanto como otros niños que necesitan más. Eso se vuelve muy personalizado, ¿cierto? Entonces, si la mamá lo está pegando adecuadamente y a la hora que el niño lo desee, es seguro que el niño no queda con hambre. Venga, yo les pregunto así rápidamente para irnos a lo de los mitos. ¿Cómo se da cuenta una mamá que el niño quedó con hambre? O sea, ¿hay una estrategia o sencillamente porque el llanto es diferente o cómo es la cosa? Lo que pasa es que a veces los niños quedan llorando porque tienen otras necesidades insatisfechas. Entonces se les tiene que satisfacer las otras necesidades, como es el frío, como es el mismo amor, vínculo afectivo con el su mamá. El tacto, las caricias, la cercanía, o que de pronto hay que cambiarlo, ¿cierto? Sí, señor. Es decir, que un niño después de ser amamantado no tiene hambre. Pues mira, la idea es como nos contaba ella, hay que estar muy pendientes, que es que el niño no solamente llora por hambre. Ah, bueno, que claro. Una cosa es que siempre que llora, entonces tiene hambre. Tiene hambre, no puede ser el pañal, ser otras cosas, entonces hay que estar revisando ese tipo de cosas. Y súper importante lo que mencionaban, entonces ya saben, siempre a libre demanda, vigilar muy bien la técnica, y ahorita vamos a revisar, por ejemplo, cuál es la técnica para amamantar. Y sobre todo eso, que no es como, lo tengo que alimentar cada dos horas. No, sino que si veo que me está buscando, le doy, ¿cierto? Y hay algo que es importante, y es que, digamos, que el estímulo grande que tiene el seno para poder producir la leche es la succión del bebé. Entonces, entre más el niño se esté pegando, pues el seno más va a producir, ¿cierto? Cambio, si nosotros, cuando le estamos dando el tetero, estamos alejándolo del pezón, el bebé no está succionando, entonces la producción de leche va a empezar a bajar. Entonces, eso es una cosa que tenemos que estar muy pendientes. Entonces, yo les propongo algo. Vean, ¿qué tal? Porque ya que estamos hablando de mitos, imagínense que nosotros le preguntamos a varias personas en la calle sobre qué mitos tenían como relacionados con la leche materna. Que hay muchos, hay demasiado. Hay más mitos que verdades, ¿o qué? Sí, entonces se habla mucho. Entonces, ¿qué tal? Si vamos a ver qué es lo que nos contó la gente para que continuemos aquí hablando sobre el tema. Total. He escuchado que para el alimento uno debe tomar lo que es la cerveza, la malta y la aguapanela con leche y el hinojo. Durante la lactancia se debe tomar mucha leche para que le salga leche, y no es así, se debe tomar es mucho líquido, no importa lo que sea, agua, el que el cuerpo le pida para así poder alimentar bien el bebé. Es que cuando la madre alimenta más de los 9 meses, eso le ayuda mucho a bajar de peso a la mamá. Uno establece una conexión con su bebé, con ese ser que acaba de nacer de ti, muy grande cuando estás lactando. Es vital en los primeros meses de vida, inclusive nada más debe dársele al bebé fuera de la leche materna, porque es un alimento pues muy completo. Debe ser como mínimo hasta los 6 meses, que es el alimento más importante para la formación mental y física de los niños. Si usted pues amamanta a su bebé, se le van a caer los senos, pues va a quedar como, digamos, como más fea. Mi
Mejor dicho, estamos llenos de mitos. Oiga, mejor dicho, empecemos a resolver los primeros. ¿Es verdad que si uno toma leche? Es que si es verdad que uno toma leche, si es verdad que uno toma cerveza, la primera sale con sabor a cerveza, o eso es bueno, eso es malo. ¿Cómo así? Ok, entonces, como toda la nutrición, hay muchísimos mitos alrededor de ella. Y amamantar también es una práctica de nutrición. Entonces, hay muchos mitos. Primero, es importante que todos sepamos que la leche materna se produce de la sangre y va a tomar los nutrientes de la sangre de la madre. Por eso es tan importante que una mamá esté bien alimentada, no porque necesite alimentarse bien para producir buena leche, sino para su propio estado de salud. Cuando una mamá, la sociedad le empieza a decir, las abuelitas, las tías, que debe tomar cerveza, que debe tomar malta, que debe tomar agua, que debe tomar hinojo. O, ¿sí? O que también tiene que tomar leche, como decía. O leche. Que tiene que tomar leche para producir leche. Para producir leche, eso realmente son mitos. Ya voy a hablar un poquito de la parte del alcohol. Pero ¿qué pasa? La mamá cree que debe tomar todo el tiempo líquidos para producir leche, y eso es falso. Eso es un mito totalmente, porque la leche se va a producir solita. Incluso cuando la mamá toma demasiada agua, se diluyen unas hormonas encargadas de la producción de leche en la sangre, y eso puede incluso bajar la producción. Cuando una mamá toma cerveza, toma aguapanela con leche, que es muy común, lo que va a hacer es aumentar su consumo energético y puede subir de peso. ¿Sí? Claro, porque digamos que eso tiene muchas calorías, y oiga, esas calorías. Pues, mamás. Y mira que normalmente una mamá que está lactando no está haciendo mucha actividad física, no está moviendo mucho. Entonces, todas esas calorías que tienen las bebidas, en lugar de utilizarse, se empiezan a acumular. Ay, y eso que es la tristeza de unas mamás, porque ese es otro mito, que no dan mucha leche, que porque los senos se les caen o que porque se vuelven feas. O sea, que eso también es otro gran mito. Eso es completamente mentiras, pues que los senos se les caen, los senos no se caen. No, las mamás amamantamos, y por ejemplo yo amamanté 5 hijos. Ay, bella. Y yo no tengo mis senos caídos, yo tengo, pues yo creo que estoy muy bonita todavía. No, no lo crea, esté totalmente segura de eso. Así es, yo te veo muy bonita. No, eso es un mito. Lo que pasa es que la flacidez de la piel, cuando nosotros consumimos cosas que no nos deben, que no nos alimentan, como nos decía Juanma, o en fin, cuando nosotros estamos tomando otras cosas, todo eso ayuda a que, por ejemplo, la Coca-Cola, o hay cosas que, que uno las toma y que a uno le da estrías. Es que la falta de ejercicio, ¿cierto? Y la falta de ejercicio. Con la falta de ejercicio se cae todo, todo. Eso, porque hay que recordar que igual la mamá, o sea, aquí, si bien nosotros hablamos mucho del bebé cuando hablamos de lactancia materna, hay que pensar también en la mamá y el estado nutricional de la mamá. Claro. Y que la piel y el funcionamiento del cuerpo de la mamá depende de su nutrición, como nos estaba diciendo Juan Manuel. Yo tengo algo más que decir, y es que precisamente las mujeres... yo no soy mujer, pero yo he aprendido de todo lo que he escuchado de estas mamás que consultan al grupo Lactamos, y les agradezco a ellas por participar. Y por enseñarte, me imagino. Exacto, por aprender de ellas. Es precisamente cuando una mamá está en embarazo, sus pechos empiezan a cambiar, ¿sí? Así amamante o no amamante, el pecho ya no vuelve a ser el mismo de antes. Es uno de los mitos culturales que precisamente no amamantan para no perder la belleza, para no envejecer prematuramente. Entonces, tienen que tener claro que así no amamanten, también sus pechos no van a ser los mismos de antes. Total, oiga. Mejor dicho, y tenemos una llamadita, mis amigos, con Sarita. Qué pena, muñeca, la demora, pero aquí estamos con usted. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Pues bien, querida, ¿cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios. Ay, ¿y qué contanos? ¿Estás amamantando o ya pasaste por ese proceso o tenés ganas de pasar por él? No, ya pasé por el proceso. Mi niña tiene 12 años, la alimenté 2 años, es una experiencia maravillosa, es lo mejor que hay. Hágame un favor, Sarita, elimíneme un mito que usted le hayan enseñado antes del embarazo, que vea que es que hay que tomar leche patas abajo para que... Y que usted haya dicho, yo eso no lo hice, eso no había necesidad. Elimíneme un mito usted, Sarita. Pues ahí me decía que tomaba cerveza, pero como no me gusta el licor, nunca lo hice. Ah. O sea, que te decían que tomaras licor, pero como a ti no te cerveza. Gusta... No, cerveza. Ah, cerveza. Sí. Pero como a ti no te gusta, no lo hacías. No. Ah, ok. Entonces, ya sabes. Mi mito era alimentarme bien, tomar mucho líquido y siempre pegar a mi niña, tanto de un seno como del otro. Claro. Ay, que sí, bueno. O sea, estarte pasando muy bien de un lado a otro, ¿cierto? No tuviste ningún problema para amamantar, todo fue súper bello. No, no,
Soy una mujer pues de senos pequeños y alimenté a mi hija súper bien. Como se dice, parecía una vaquita lechera. Ah, mira que eso es otro mito, que dicen que entonces solamente son buenas para lactar las que tienen senos grandes, y no es así. Y gran mentira. Eso que no, puede tener senos pequeños. Y contame una cosita, ¿qué beneficios viste tú de la lactancia con tu bebé? ¿Tú piensas que eso en qué le ayudó a tu hijo, en qué le ayudó a ustedes en esa relación de madre e hijo? Ese vínculo. Vea, pues ayuda en lo económico, ayuda que uno está pues más ligado a ellos pues en lo pues como en el amor, a tener más pegaditos de uno. Y son muy aliviaditos. Ah, así bella. Es, se mantienen aliviaditos. Muy inteligentes. Sí. Muy inteligentes. Todo eso que dices es muy cierto. Ay, muchísimas gracias por la llamada, Sara. De verdad, qué rico escucharte. Gracias. Un abrazo, Sara, bien un abracito. Grande. Gracias, igualmente. Una feliz tarde. Ay, también. Estás muy bien. Oiga, qué tan bueno. Yo quería recordarles un momentico los teléfonos de pronto 232-4604 y 018-051-5015. Igual saben que aparecen acá abajito, porque uno no sabía, la gente a veces es como yo, que le da mal de Alzheimer y se le olvidan las cosas así rapidito. Pero bueno, tenés Alzheimer, eso es cuestión de atención y para dar bolas. Mira, ah, verdad, mijito. Mira, te cuento una cosa, porque es bien interesante lo que nos contaba Sara. Mira que los beneficios no son solamente nutricionales, que uno dice, listo, porque uno dice que la lactancia y que la leche como tal es el alimento más rico para el bebé, pero no es solamente lo nutricional. ¿Cuáles son esos otros beneficios, por ejemplo, que ustedes vean? Ella nos hablaba de lo económico, ay, del vínculo, que los veía más inteligentes. ¿Qué tal? ¿Ustedes, todo eso son mitos o eso sí es verdad? Eso sí, son puras verdades. Eso sí es verdad, ¿cierto? Eso es verdad. Sí, justamente se está celebrando a nivel mundial la Semana Mundial de la Lactancia Materna y en mi camiseta tengo el logo de este año, WAWA, que es una alianza mundial pro amamantamiento, propone cada año un lema. Este año el lema es lactancia materna, clave para el desarrollo sostenible. Oiga. A propósito de los objetivos de desarrollo sostenible, porque esos son puros beneficios. Entonces, se está comprobando cómo la lactancia materna es clave para lograr cada uno de esos objetivos. El primer objetivo es el fin de la pobreza. Como lo decía la mamá, amamantar es gratis, ¿sí? Muchas mamás que deben de comprar estas latas de leche por falta de apoyo. Que no son nada baratas, por cierto. Por falta de apoyo de alguien que les, sea de la familia o sea los profesionales de salud, que lamentablemente algunos dan fórmula infantil por falta de una capacitación en el tema. Entonces, destinan ese dinero para la lata de leche y puede que el resto de la familia esté pasando por hambre. Entonces, la lactancia materna promueve que el resto de la familia tenga más recursos disponibles. Sí, y mira también entonces que vamos, por un lado, a evitar tanta contaminación, porque mira también todas las latas que uno está desperdiciando y que está por allá acumulando. Estamos ahorrando agua también. Exacto. Que nosotros utilizamos para la preparación de la leche. Además, aquí ya viene, este viene muy segura. Muchas veces en la misma manipulación, en la preparación del detrito, a veces el agua no es potable o alguna cosa. Y entonces imagínate todas esas cosas que estamos evitando con una buena técnica. El segundo objetivo es el cero hambre. Entonces la leche materna siempre está disponible en el momento que el niño lo necesite. Entonces solamente es para que lo pegue. Cosas, y entre más ¿cierto? Lo pegue, como dijiste tú, más se va a producir leche. Entonces el niño no va a pasar hambre durante sus primeros 6 meses recibiendo leche. Venga, Juanma, espéreme, lo interrumpo un segundo, porque eso está muy vital. Y eso a mí me da pie para otro mito o para otra verdad que se dice. La leche se seca. ¿Por qué se seca? ¿O porque el niño deja de succionar? ¿O porque la mamá definitivamente a nivel psicológico cierra sus neuronas? No sé cómo decirlo. ¿O cómo es la cosa? ¿Por qué la leche se para? O sea, ¿por qué hay unas mamás que pueden amamantar fácil y hay otras mamás que es un poco más complejo? Yo creo que las dos formas, la de que ellos no succionen, es una forma de que la leche se seque. Y también la otra, porque si la mamá se le mete aquí de que ya se le secó la leche, no le vuelve a salir leche. Precisamente porque la mamá piensa que ya se le secó la leche, ella va a creer que el niño queda con hambre, entonces empieza a darle fórmula y eso hace que el niño no se pegue y baja la producción totalmente. Sí, es, claro, muy lógico. Es que mira que es como si uno tuviera como un negocio, ¿cierto? Sí. Digamos que yo vendo arepas. Sí. Entonces, si yo veo que están yendo mucho a vender arepas, yo tengo que producir muchas arepas para vender. Exacto. Pero si yo veo que solamente va una vez al día una persona a vender arepas, yo no me voy a poner a hacer muchas, hago poquitas y cada vez voy haciendo más poquito hasta que la gente entonces deja de venir porque uno ve que ya no tiene, hay que vender.
Exacto, Sebastián. Y o sea que vital para la señora que nos llamó que estaba, que no le salía la leche y ya iba a empezar a comprar el tarro. No, hay que pegarlo. O sea que no, péguelo, ¿cierto? Sí, porque a más succión, más producción. Entre más succión el bebé, más producción de leche van a tener. Ay, qué bien. Entonces ese es un banco pues que está completamente lleno si el muchachito está toda hora succionando. Algo muy clave es que la mamá tiene que estar convencida, ¿sí? Estar segura de que ella produce la leche en cantidad y en calidad suficiente para su bebé. Cuando la mamá está insegura, la mamá quiere lo mejor para su niño, entonces ella va a mirar otras alternativas y es ahí cuando necesita una red de apoyo, sea la familia o sea la sociedad o sean grupos como la Liga de la Leche o como el grupo Lactamos aquí en Medellín. Perfecto. Sí, que estén ahí diciéndole, no mamá, puedes estar tranquila que tú produces la leche que necesitas. Así es, o sea que definitivamente no están solas. Hagamos algo, ¿qué tal? Si vamos a unos rápido mensajes y ya volvemos, porque es que definitivamente hay mucha tela que cortar en este tema, ¿cierto? Totalmente. Ay no, y sale mucha pregunta, mucha cosa. Ya vuelve Saludando por Teleantioquia. Te ve en grande. La elegancia, los detalles y la historia sobre ruedas llegan con el desfile de autos clásicos y antiguos. Un evento lleno de estética y buen gusto, donde los colores y el diseño marcan el estilo de un buen clásico. Sábado 6 de agosto, 10:30 de la mañana. Salida desde la sede del Colombiano. Patrocina Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Yo, llegó Emerson Bla, la mente lirical. Big Way, el auténtico. Escucha esto. Improvisando con estilo, llego el negro independiente. Te invito a que veas, Urabá se siente. Yeah. Tengo el talento, no manejo los reproches. Oye. Todos los domingos, 8 por la noche. Oye. A menos de 3 horas de Medellín, se encuentra un bello lugar que es custodio de la cultura ancestral, Cristianía. Este resguardo indígena de la etnia Embelachamí está ubicado en jurisdicción de Jardín y muy cerca al municipio de Andes. En un paisaje típico del suroeste antioqueño, en medio de cultivos de café, plátano y yuca, vive una población que preserva viva la más pura tradición de los primeros pobladores de nuestro departamento. Tiene su propio gobernador indígena, cuenta con los chamanes y sus rituales y se siente orgulloso de las mujeres ataviadas con sus hermosos y coloridos trajes. Justamente, ellas son las encargadas de plasmar en arte todo su conocimiento, también llamado por sus habitantes como Carmata Rúa o Tierra de la Pringamosa. Está habitado por 275 familias que se comunican entre sí en su propia lengua. Este cabildo indígena enriquece la diversidad cultural de nuestro departamento. Teleantioquia en Cristianía, te ve en grande. A lomo de mula internacional. Descubre con nosotros el desfile de mulares más grande del mundo en Brasil. La leche de burra en Italia. Mulares en las islas griegas. Razas de burros en España y mucho más. Acompáñanos en este viaje conociendo mulares y asnales alrededor del mundo. A lomo de mula internacional. Todos los domingos a las 5:30 de la tarde por Teleantioquia. Sigue viendo Saludando por Teleantioquia, TV en grande. Muy buenas tardes, continuamos aquí en Saludando, nuestro especial sobre la lactancia materna. Y pues aquí tenemos entre nuestros invitados a alguien nuevo por acá, que es Ángela, que ella es una mamá, una feliz mamá que vino por acá con Axel, con su bebé, para que nos cuente también un poco sobre cómo ha sido esta experiencia de la lactancia. Bienvenida, Ángela, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, como mamá, mi experiencia, pues lo que más la ha complementado es poder alimentar a mi bebé. Después de la primera semana que él nació, yo tuve mastitis, entonces poder continuar alimentándolo fue algo muy bonito y es algo que complementa totalmente el hecho de ser mamá, de tenerlo en los brazos, de poder
vivir toda esa experiencia. Claro que sí, porque mira, uno aquí habla un montón de cosas desde la teoría, entonces quien lo pegue, qué tal cosa, pero otra cosa es quien lo vive, o sea, quien tiene a su bebé en los brazos, quien lo pega, ¿cierto? ¿Este es tu primer bebé? Sí, señor. ¿Cuántos años tenés vos, Ángela? 22. Ay, ¿y Axel cuántos meses tiene de nacido? Dos. Dos mesecitos y se nos durmió. Ah, este muchacho. O sea, sí. Ahí está bien dormidito. Pero entonces, bueno, ¿cómo fue esto? Cuando tú, digamos... Le dio mastitis. Eso. Yo quiero saber eso. ¿Cómo una mujer después de tener mastitis puede volver? ¿Cómo te fue a ti con eso? Porque es, digamos que la mastitis es una inflamación, una infección que se produce en las mamas y que genera mucho dolor y se ponen rojas y se ponen calientes, ¿cierto? Eso es una infección. Eso, entonces muchas veces es un proceso infeccioso que a veces ocurre también en el pezón y que se empieza como a generalizar en la mama, entonces genera ese dolor, ese ardor, ese enrojecimiento. Entonces, ¿cómo hiciste cuando tenías eso? ¿Qué te recomendaron? Bueno, pues para poder aliviarme fue un tratamiento con clindamicina, pues ajá, antibiótico, de 8 días. Fueron 8 días con el medicamento, alimentar mucho al bebé, pegárselo mucho al seno, porque generalmente la mastitis se produce, pues sí es una infección, pero se produce también por toda la leche acumulada que o no nos la extraemos o el bebé no se la toma, entonces se acumula y produce que el seno se ponga duro, se coloque rojo, se siente caliente, pues es fiebre, da eso, fiebre literalmente. Por eso es importante estar como drenando muy bien cada uno de los senos para que no se nos acumule y no nos genere ese dolor. Espérenme, muchachos, ¿drenar es qué? Que saque la leche, eso, que saque la infección. Que lo podamos como escurrir, digamos, que le saquemos como toda la leche, porque o si no, se nos empieza a acumular y acumular y eso ya pues nos genera algunas dificultades. Ustedes me permiten un segundito, sí, que es que tenemos una llamada desde Barranquilla. Desde Barranquilla. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Con Lisa? Sí, hola, buenas tardes. Hola, Lizeth, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Ah, bueno, nos estás llamando desde Barranquilla, ¿cierto? Sí. Pues mira, un saludo bien grande a todas las personas de Barranquilla. Me imagino, ¿cierto que sí? Sí, claro. Bueno, contame una cosa, ¿cómo ves pues el tema de la lactancia? ¿Qué experiencias has tenido tú con este tema? Bueno, yo tengo 3 hijos. Ahora mismo me encuentro lactando, tengo una bebé de 1 mes y medio y me encontraba viendo el programa y me llamó mucho la atención un tema que ustedes estaban tocando ahorita y era lo de la cerveza. Lo de la cerveza, claro. Lo de la cerveza se habla mucho, ¿cierto? Mejor dicho, estamos matando ese mito hoy aquí en Saludando. No así más es. Cerveza para las mamás. Pero entonces contame, pues, vos si te tomaste allá con ese calorcito, decime la verdad, las cervecitas ahí bien frías, pues que para a poder estimular, ¿o cómo hiciste? Bueno, yo tengo claro que la cerveza no es buena cuando se está lactando. ¿Cómo, cómo? Que yo tengo claro que la cerveza no es buena cuando se está lactando. Eso, lo que pasa es que no te alcanzo a escuchar. Exacto. Muy bien, pero lo que entiendo es que tú tienes claro que no es buena la cerveza cuando se está alimentando. Exacto. Pero, ¿qué sucede? Que yo vi ahorita, yo escuché ahorita que según la leche con la panela era buena porque producía más leche y que la cerveza también, pero entonces quería que me aclararan eso, donde yo tengo claro que no es así. Ah, sí. Ella está igual hablando de lo mismo de la cerveza, de lo mismo de la leche, que tomar mucha leche también produce mucha leche o y la guapanela con leche. Que la con leche, ¿cierto? Es que mira, definitivamente hay muchos mitos y por eso queríamos también abrir este espacio. Claro. Mira, qué rico que nos llames desde Barranquilla. Ojalá nos sigas acompañando aquí en Saludando todos los viernes a las 3:30 de la tarde. De verdad que gracias por compartir con nosotros tus experiencias y un abrazo gigante. Tan bueno, bello. Entonces, y un saludo a Barranquilla, claro que sí, a cuando que quieran nos vamos por allá. Bueno, entonces, estamos hablando entonces que tuviste lo de la mastitis. Ay, no, y vamos al grano también. Eso, ¿y qué es al grano, pues, espera? Pues es eso, que nos enseñen bien lo de la leche, cómo se pone el niño. Eso, porque hay una técnica, ¿cierto? Eso, la porque técnica. Uno piensa, que eso es otra cosa, uno piensa que la mamá, por el hecho de ser mamá, ya nació aprendida y ya sabe cómo alimentar a su bebé. Y no. Eso no, es algo eso también que se aprende. Entonces, ¿cómo es esto de la técnica? Contanos, Esperanza, ¿cómo es la técnica correcta para alimentar al bebé? Si quiere, para que, si tú nos quieres ayudar, Ángela, también para que nos demos cuenta, o que vemos por ahí que está dormidito ya este muchacho, pero por lo menos, ¿cómo es la posición? ¿Cuál es la idea? Ya tenemos a Arcel dormido, pero acá les voy a enseñar más o menos en este seno. El bebé debe de coger la areola completa,
El bebé debe coger la areola completa y a él le vamos a hacer con el dedo pequeñito, acá en esta hendidurita, para que él pueda abrir bien su boca. Ajá. Y entonces aquí nosotros lo colocamos para que él, si quieren, lo podemos pegar. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Sí, es que igual si no llora o algo así, pues ay, no, es la primera vez que un niño llora. Él dijo que esto de ser famoso demoraba demasiado tiempo y que él tenía mucho sueño. Es muy importante el que le podamos poner el dedo pequeño acá y lo acomodamos, él coloque, coja su areola completa, porque cuando coge el pezón, entonces solo, entonces no hay buena succión, entonces debemos de tener buenas técnicas de amamantamiento. Eso, o sea, que la idea no es que coja solo la puntica, sino solo la puntica, le bajamos sino el mentoncito. Sino que coja idealmente todo, como todo el peso, ese no toda la areola, no se vaya metiendo, ¿cierto? Sí. Bueno, Axel no quiere, pero está pues, dormidito. A ver, los enfermeros enseñan mucho, ellos incluso hay programas en las EPS que le enseñan a uno cómo coger al bebé. Pues a ver, a mí se me dificulta mucho porque mi bebé tiene 2 meses, pero es muy grande, muy pesado. Contanos, Angie, ¿cuánto pesa Axel? Con 2 mesecitos. Es que 7 kilos. ¡7 kilos! Vean las ventajas de la leche materna. Entonces, bueno, la idea es que él esté un poquito inclinado. Pues así me han explicado a mí, que él esté un poquito inclinado y que la boquita de él quede como haciendo una línea recta con el pezón. Y efectivamente que coja bastante del seno, porque si no, ahí es cuando se nos va a rajar el pezoncito, cuando va a doler. Incluso, ¿por qué? Porque el pezón le queda en las encillitas y no en la parte blanda del paladar, que es donde debe quedar. Eso, porque es que uno piensa que eso es simplemente la puntica que le queda en la boquita. No, es que el pezón debe entrar en la boca completamente y sellar también, incluso para que no entre tanto aire, para que no tenga tantos gasecitos. Además que te enseñaron muy bien, Angie, porque a ti te ha ido muy bien amamantando a Axel, ¿cierto? Tú tienes banco de sangre. Banco de leche, ay, hablando de leche y yo sangre, estás pintada, ¿sí es que sí tengo problemas, doctor? No, eso está muy bien, no te preocupes, pero porque mira que muchas veces uno ve que las mamás ponen los niños aquí a un lado para alimentarlos, pero la idea es que en la posición es casi que la barriguita con la barriguita, contanos, barriga Esperanza. Debe ser barriga con barriga y boca al seno. Ajá. Y pues lo podemos colocar cuando tenemos gemelos, mellizos, los podemos colocar acá en forma de sandía también. Sagrado rostro, sí. Sandía. Muy los bien. Podemos colocar acá. O si no, los colocamos como ella lo tiene. Lo podemos amamantar también acostadas, porque es otro mito que no podemos amamantar acostadas porque se nos ahoga el bebé. Pero acostadas así de pleno o medio... No, recostadas y el bebé... Así como de ladito, pero lo recogemos. Sí. Igual nos quede la barriguita con la barriguita, el pechito con el pechito, pero hay algo muy fundamental, es que la mamá esté cómoda, ¿cierto? Claro. Sí, señor. O sea, no que esté en una posición bien incómoda, ella por acá, sí, pues que no, porque imagínese ella con el dolor en la columna, el brazo encalambrado, por acá también, no, o sea, que sea... Porque esto, mira que como hablamos, es una experiencia que no solo es nutricional, sino que también hay mucho afecto, mucho amor involucrado, entonces deben estar cómodos para disfrutar ese momento. Y sí, es muy importante la comodidad de la mamá, que tenga un cojincito en su espalda, que tenga inclusive un cojincito acá para que el bebé quede más inclinadito. Para que no le toque cargarlo todo, sino que mejor lo pueda recostar un poquito. De hecho, les voy a interrumpir porque saben que tenemos una llamada y debe ser alguien con hartas ganas de matar un mito también. Aló, ¿con quién hablamos? Aló, con Ángela Gómez. Ay, ¿cómo estás, querida? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. A ver, cuéntenos todo. ¿Qué tal el programa? ¿Qué tal el tema? ¿Usted cómo se encuentra? ¿Se encuentra con bebés, sin bebés? Ya hace rato, mejor dicho. Cuéntenos todo. Sí, a ver, primero que todo, pues muy interesante el programa. Les cuento que también. Yo soy súper, súper defensora y promotora de la lactancia materna. Qué bueno. Pero me encuentro un poco triste porque antes de tener hijos, pues yo decía, yo solo seno para mi hijo, solo seno. Y ahora que estoy pues con un bebé de 1 mes, estoy teniendo problemas para amamantarlo y eso me tiene un poquito como triste. Porque me tocó recurrir a la leche de fórmula, pero insisto frecuentemente con pegar al bebé en el seno para que me produzca leche. Entonces tengo como 2 mitos que no sé si sean ciertos y que sea lo que me esté afectando. Pues primero que todo, a mí me han dado todo el hinojo del mundo, eso no me ha servido.
porque no me estaba dando suficiente leche y el bebé me estaba pidiendo leche cada seno, cada hora, cada media hora, y no se me pega bien. Viendo ahorita la técnica que estaban explicando, el bebé no se me pega bien y se llena de gases, y eso lo ha afectado mucho en su estomaguito. Entonces intenté con la leche de fórmula y mejoró 100% uh-huh. con el tema de los gases. Entonces creo que el problema va a ser la técnica, de acuerdo a lo que vi con ustedes. Así es. Vea, es muy posible que sea la técnica. La gran mayoría de veces lo que falla es la técnica. Pero vea, usted relájese, que vea, ya lo aprendimos acá, que la mente es poderosa. No se me preocupe. Más bien ocúpese un poquitico por estar relajadita. El hinojo ya nos dimos cuenta eso, que era un mito. Eso es otra cosa. Entonces, mira, que como tal, el hinojo pues no está así claramente demostrado que nos ayude para la producción. Que sin baja duda la producción. Eso, incluso también han dicho eso también. Eso. Pero mira, algo que es fundamental es la técnica, como hablamos ahorita. Sí. La areola o el pezón debe como introducirse en la bien. Boquita y sellar. En cambio, si nosotros no lo estamos pegando bien, entonces le va a estar entrando aire cada vez que succiona y eso lo puede distender y le genera los gasecitos. Entonces hay que, por eso, pegarlo muy bien para que el pezón alcance a entrar y entonces así selle y no esté entrando tanto aire. Hay que mirar cómo reforzamos esa técnica. Incluso, si tú quieres, ahorita te reforzamos, entonces cómo puedes contactarte con Lactamos y con otras entidades para que te puedan brindar más asesoría. Ay, sí, sería muy interesante. Y ahorita también, mija, vea, con el cenito que tiene Doña Esperanza ahí, también nos van a ayudar mucho con los masajitos que se deben de hacer en el seno para que también te pueda ayudar un poquito más. Sí, nos tenemos que ayudar con los masajitos así también bastante, entonces pilas para que estés atento. Sí, y ayúdese mucho con la mente, si puedes, si es capaz, si es capaz, y verá que lo logra. Y seguirlo intentando, no desfallecer. Recuerda eso, que si lo dejas de intentar, ahí perdemos la succión, que es el estímulo, y ahí sí, con más razón, digamos que se hace más difícil el problema. Listo, un abrazo bien grande pues y mucha fuerza. Muchas gracias. Un abrazo, saludos pues a su bebé. Bueno, cuéntanos entonces cómo es lo de los masajitos. Tú normalmente te haces los masajes en el seno, ¿cómo te los haces? Cuéntanos. Bueno, pues a ver, de esto necesita, que acaba de decir la oyente, a ver, yo masajes no me hago, no me enseñaron a hacerme masajes, no sé, no he averiguado sobre eso. Y no has visto la necesidad tampoco de hacértelo. No, tampoco he sentido la necesidad. La tuve pues cuando lo de la mastitis, que me tocaba hacerme con pañitos de agua tibia. Pero a la oyente le quería, pues no sé, decir que de pronto el bebé le llora de hambre o de pronto no queda lleno, es porque no toma lo suficiente. De pronto ya sí tiene la leche para que el bebé quede llenito. Pero si él solamente se toma la primer parte de la leche, no va a quedar satisfecho. Entonces necesita pegarlo más tiempo. Hacer que... La primer leche es muy aguadita y uno se puede dar cuenta mientras los alimenta. La primer leche es muy aguadita, luego ya es más espesita, entonces eso hace que el bebé realmente quede más llenito. Entonces por eso es que le pide más frecuentemente, cada media hora, cada una hora, cada que él se despierte. Igual ella nos dijo que tenía como un mes de nacido el bebé. Sí, sí. También a partir de los 2 meses pues como que se regula más la producción de lechita. Contanos vos, Esperanza, pues sobre eso. ¿Cómo la ves, pues? Bueno, es importante los masajitos, como en esta forma, para que la hacia leche... Hacia abajo. Sí. Y no tenemos que ponernos que a ordeñarnos. A estriparse así. Sí, a maltratarnos, no. Es un masaje suave, suave, donde la leche va a salir y la podemos almacenar en diferentes bolsitos. Le colocamos la fecha y formamos el banco de leche. Así como lo vimos en el video, pues al inicio del programa. Sí, señor, así mismo. Entonces es muy sencillo, no necesito yo espicharme duro, sino hacerme un suave masaje y la leche va cayendo, va saliendo. Uh-huh. Como cuando se ordeña uno, pero uno no tiene que maltratarse. Ah, bueno. Y bueno, esto lo hacemos cuando la mamá debe de ir a trabajar o tiene que estar saliendo a otras actividades y va a dejar a su bebé en manos de otra persona cuidadora. Entonces, la persona cuidadora se la debe dar con cucharita, no en biberón. ¿Por qué no el biberón? Porque también hay cambio de pezones. Entonces, ellos ya van a querer más el biberón, porque el biberón es más fácil.
Ajá. En cambio acá ellos tienen que hacer más fuerza, pero es importante la fuerza que ellos hacen al amamantarse, porque se forma lo de la parte maxilar. Así es, porque le ayuda para el desarrollo, además incluso de la dentadura, pues va a ser mucho mejor. Nos podemos mal acostumbrar entonces con el biberoncito, ¿cierto? Oiga, bueno, señor. Hay otra cosa importante que es que no hemos hablado bien, es lo de la edad. Entonces, eso sí que es un gran mito. Eso es también mito. Bien importante. ¿Hasta cuándo debemos alimentar con leche materna? ¿Qué es eso de la lactancia materna exclusiva? Entonces, cuéntenos un poquito. Bueno, la lactancia materna exclusiva es amamantar exclusivamente, sin dar agua, sin dar biberones, solo leche materna, solo el seno, desde que el bebé nace hasta los 6 meses, o sea, exclusivo. Nada de agua, que a veces dice es que quedó con sed, quedó con tal cosa, o venga, que es que eso que lo va a alimentar, complementémosle con la tinta de los frijoles. Ajá, no. O que la agüita del maíz, o que la agüita de apio, no. O sea, solamente leche materna, sin duda, en los primeros 6 meses es lo que necesita. Los primeros 6 meses. Leche materna en los primeros 6 meses, eso es una forma exclusiva, y eso le va a ayudar mucho a la madre en muchas cosas. Eso, entonces ya después de los 6 meses. Después de los 6 meses ya lo podemos hacer hasta los 2 años o más, ya depende el criterio de cada mamá. Así es, o sea que... O del médico también, y ahí es donde se hace complementario, es decir, ahí es donde va la leche con las fruticas, ahí es donde va la leche con las papillitas. Entonces es importante la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de edad. Después de los 6 meses continúa la lactancia. Sí. O sea, no es que ya la lactancia fue hasta los 6 meses, no. Continuamos con la lactancia, pero desde los 6 meses vamos a complementar ya con las papillitas, que porque ya definitivamente el bebé ya tiene otros requerimientos que hay que empezar como a satisfacer. Y ya de ahí puede ir hasta los 2 o 3 años, ¿cierto? Así ya es. Después de esa edad es lo que se llama una destetar, ¿cierto? Eso ya después entonces... Van a ver que ya después incluso él va a ir pidiendo menos. Ay, no, bueno, Sebas, tenemos una llamada, mijo querido, y hay que atenderla. Hola, y ya tenemos poquito tiempo. ¿Qué más, querida? Hola. ¿Aló? Hola, querida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? De lo más de bien, mija. ¿Cómo te ha ido? ¿Dónde nos llamas? Te estoy llamando de aquí, del barrio Trinidad. Ah, el barrio La Trinidad, qué belleza. Sí, señora. Mariana, mija, cuéntenos, ¿usted está lactando, piensa lactar, tiene una pregunta? Mira, yo soy mamá de 2 niñas, tengo la fortuna pues de decir que soy una mamá que tiene pues forma de alimentar muy bien a las niñas. Ay, por ejemplo, la mayor la alimenté 2 años y medio, tengo una bebé de 1 año y 1 mes y 100% leche materna. En 1 año y 1 mes no he sabido que es una fórmula o un tarro de leche, no. ¿Por qué? Porque desde que nació la niña, siempre la he amamantado, le he pegado siempre del seno y es leche materna 100%. Qué tan bueno, o sea, sin duda, mira qué bueno que tuviste esa experiencia exitosa, qué tan bueno, ojalá puedas compartir todas las técnicas y las experiencias que tuviste con tus personas queridas. Muchas gracias por tu llamada, ya estamos corticos de tiempo, imagínate, qué rico haberte escuchado. Ay, sí, les agradezco de todo corazón, soy una televidente pues nueva que los estoy viendo, les agradezco, es un programa excelente, me gusta mucho pues verlo. No quiero molestar un momentitico, quiero decirle a todas las mamás, a las que están lactando, que sinceramente que intenten, que uno amamantar a los hijos, eso es lo más hermoso, y el vínculo afectivo es muy grande el que uno tiene con ellos, o sea, es 100% eficaz, y todo es de la mente, y estimularse bien ellas mismas, soy capaz, yo puedo, y hablarle mucho a los bebés. Así es, un abrazo bien grande para ti, muchas gracias por tu llamada, muchas gracias a Juan Manuel que estuvo con nosotros, a Esperanza, a Ángela, a todos los que están atentos. Axel, por favor. A Axel también que vino acá y durmió bien rico, que no se quiso aquí pegar mucho, pero quiso dormir, eso también hay que respetarlo, y ojo, pilas para que se conecten con A Tu Lado. Si quieren más información en el Parque de la Vida, estamos atentos para brindar todo lo que necesiten. Un abrazo bien grande y nos vemos el próximo viernes a las 3:30. ¡Chao a todos! La salud comienza saludando, se les quiere.
Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para mayores de 12 años. Contiene subtítulos en texto escondido.